Ay, marica, ahora sí me estoy empezando a asustar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amada y sensual gente de YouTube? Esto es un nuevo video y les voy a explicar cómo llegar hasta los parapentes de San Félix, aquí pegadito de Medellín, desde el corregimiento de San Cristóbal, desde el pueblo. Hicimos la cuenta y nos demoramos nada más 15 minutos. Entonces les voy a mostrar cómo es el lugar, para que parchen. Esto es una belleza de lugar. Acá vale la pena venir. Si usted de pronto viene, no conoce Medellín, no sabe qué hacer cuando llegue a Medellín, pues lo único que va a tener que hacer es mirar este video y se va a venir a un parche súper espectacular. Ya les voy a mostrar cómo es. ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla y la ruta desde el corregimiento de San Cristóbal es irnos de frente a la iglesia por el costado izquierdo y en el primer desvío hacia la izquierda por esa loma hacia arriba es que nos vamos a subir. Cuando lleguemos a la parte que termina esta loma nos cogemos a mano derecha y ahí más adelantico vamos a hacer un giro a mano izquierda. Esta es la vía al mar, la antigua vía que nos lleva a Boquerón o a San Félix o a San Pedro de los Milagros. Esta es la iglesia que una vez visitamos de noche. Entonces ahí les voy a dejar también el video para que lo vean. Y más adelante se van a encontrar con este aviso. Este aviso es el que les va a indicar que van a seguir completamente derechos. Derechos, derechos. Un poco más adelante nos vamos a encontrar con este aviso que dice vuelve a Medellín y más arriba nos vamos a encontrar con el peaje, que si miramos hacia arriba ya empezamos a ver los voladores. Entonces, después del peaje, menos de un minuto más adelante vamos a encontrar este desvío a mano izquierda y nos vamos a subir por este lugar, por esta carretera que está un poquitico como medio dañadita y un poco al principio, pero que ya después se pone buena y le damos para arriba, para arriba, para arriba. Y después de unas cuantas curvas llegamos a lo que es los parapentes de San Félix. Bueno, y la verdad es que está temprano, pero ya se ve que se empieza a llenar como de gentecita esto acá. Está muy parchado el lugar, ya les voy a mostrar. Ustedes tienen que venir también a este lugar y yo sé que la van a pasar súper, súper espectacular. Además de que si ustedes vienen y hacen el vuelo, la vista es increíble. Súper, súper, hiper, mega, increíble. Esta es una experiencia que todos tenemos que vivir y si este video llega a 500 likes, les voy a mostrar cómo se ve Medellín desde arriba, exactamente desde allá. Bueno, y nos sobra decir también que existen otro tipo de actividades para las personas que van y si de pronto les da mucho miedo volar o algo, pues también hay escalada, también hay canopy, también hay otras cositas por hacer. Además que hay venta de bebidas y venta de comida también. Entonces esto es un parche muy completo que de verdad nadie se debería perder. La cosa que les quiero decir es que pues a través de un lente, una pantalla, no se compara en nada, en absolutamente nada, en la sensación, en lo que se siente el hecho de estar aquí. Por eso es que les súper recomiendo este parche. Si pueden volar, háganlo. Como ya les dije, si este video llega a 500 likes, hacemos un video desde allá, desde bien arriba, desde bien arriba, para que ustedes vean cómo se ve Medellín desde arriba, y le hago las mejores tomas para que ustedes se den cuenta de que hacer esto pues es lo mejor. La vida es una y hay que aprovechar, disfrutar, hay que tratar de hacer las cosas que uno quiere hacer en la vida. La Lea también le acaba de llegar. Sí. Bien, gracias. Ya está, parce, ya se fue. Listo. Este es. ¿Cuál es la copa? Este es el entreno, parce. Este es el entreno. Era para la cuerda que me tocó ponerla en el piso. Buen viaje. Gracias, parce. Dale.
Es mar. Es mar. Ahí me quedé aquí encima, con ella, ¿qué voy a hacer? Ala, a tu huevón. Ay, marica, ahora sí me estoy empezando a asustar. Me giro. ¿Sino qué? Ahora sí me embalé y puta. Listo, listo. Pies, siéntate primero. Eso. Y disfrútalo, papá. Con el sobaco, activaste el freno. Eso fue la vuelta. Cuando ya, pues, el pedazo que yo te dije que ibas a tocar el árbol. Cuando yo vi la velocidad que cogiste ahí, yo miré la línea y yo, mano. Pero... experiencia, lo mejor. Y el aterrizaje ahí, el último, lo mejor también. Lástima que me haya quedado en la mitad del camino porque el freno lo había activado sin querer y quedamos ahí colgando y le tocó al parcero y me a rescatar, pero melo. Estuvo muy buena la experiencia. Y bueno, este fue otro video más con mucho cariño por ustedes. Espero que se suscriban, que le den like, que comenten. Las mejores, se cuidan mucho. Chao.